Because I'm scared to take it. my I the only one that has a loaded gun? is full of doubts and memories to overcome. And I complain about them when they shoot at me. But I know truthfully, I like to load them up and let them. That's so sad to see. That's so sad to see. I need help. They talk passively. Then come after me. By myself. Lost that half of me. God, there has to be someone else. Don't feel bad for me. I just can't believe that I'm the only Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, Meganers? Y digo Meganers porque parece que Megan vive, la lucha sigue. Vamos a hablar ahora de esto. Pero lo primero, preparando este podcast, haciendo pruebas de sonido, eh, ha saltado una noticia. Emilio me ha dicho: no leas Twitter, que te lo voy a contar en directo falseado. Y aquí estoy, eh, Nani. Emilio, ¿qué tienes que contarme? Madre mía, la noticia que te voy a dar. Una de tus actrices favoritas, no, no digas nada todavía, okay. ¿eh? Vamos a ver si lo adivinas. ¿Sí? Una de tus actrices favoritas va a interpretar a uno de los que va a ser uno de los personajes más relevantes, femeninos, de las series de Marvel para Disney Plus. Así que tienes que adivinar qué actriz va a interpretar qué papel. Y ya sabes que hay varias series de Marvel confirmadas y, y, que, y que tiene que encajar. Como relevo generacional, ¿no? Dentro del contexto de Marvel. Así que. Vamos venga, va. a ver. Vale, me voy a tirar un triple porque. Eh, debería ser. Kristen Stuart. Vale. Ok. Digo por qué, porque eh, ha salido esta semana, ya lo comentamos, unas declaraciones de Kristen Stuart en el que le decían que, 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 bueno, que eso de pasearse por alfombra roja con su novia. no le iba a traer muchas ofertas jugosas de, 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 de las grandes compañías. Y Kristen Stewart en estas declaraciones ponía de ejemplo Marvel, ¿no? Decía, como sigas paseándote con tu novia, nunca participarás en una película de Marvel. Entonces, por eso he dicho, bueno, pues a lo mejor Marvel, Kristen Stewart, pero no, ¿no? Eh, no, no, eso sería un sueño húmedo no. demasiado tentador como para que finalmente se cumpla. Pero, pero vamos a ver, eh, hay, hay que dar un poquito de, 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 de salseo, eh, hay que jugar al quién es quién, esto, <laughs> ¿no? Eh, a ver, ¿es, ¿tiene es más joven que Kristen Stewart? ¿Vale? Y el papel es para sustituir a un actor que tuvo una de las escenas más emocionantes. En, o sea, para sustituir al personaje que tuvo una de las escenas más emocionantes de Endgame. Estoy estoy mal, ¿eh? Ah, pero eh, pero pero es una chica, es un chico. O sea, es un chico, pero va a sustituirle un personaje femenino. Su papel, su Hostia. personaje. No sabes todavía de quién estoy hablando. Mira, te lo digo ya, que si no los oyentes se van a cansar, ¿eh? A ver, a ver. <laughs> a ver Hawkeye, Ojo de Halcón, que está interpretado por Jeremy Renner, sabíamos que van a hacer una sí. serie en Disney Plus en la que se va a contar sí. el relevo generacional que va a haber. Es decir, que Ojo de Halcón le va a ceder su arco a un nuevo personaje que va a ser el personaje, Pero me de Kate Bishop, femenino. ¿Es femenino? Pero es que me suena esta, esta noticia ya se supo. Sí, esta noticia ya se supo. Lo que no se ha sabido es quién vale. es la actriz que acaba de anunciar Variety que está negociando Venga, para ¿no? firmar el papel protagonista Entonces, más joven que Kristen mm -hmm. Stewart y que sea de tus actrices favoritas y que pueda encajar en este rol. Hostia. Pues pff, hay muchas, ¿eh? Bueno, te lo digo ya, es Hayley Stanfield. Uf, qué bueno, ¿eh? Oh. Oh. <laughs> <laughs> vale. Te ha llegado al corazón, ¿eh? yo lo sabía que te Tremendo. iba a Tremendo, Haley Steinfeld, qué bien, qué bien. necesitada de oportunidades porque la verdad que está haciendo cosas muy esporádicas. También es verdad que se está centrando mucho en su faceta musical. Sí, cierto. Pero, pero bueno, volveremos, volveremos a ella eventualmente porque vamos a hablar también de una película que tiene algo que ver así tangencialmente con la carrera de Haley Steinfeld y con una de las mejores películas que ha hecho hasta la fecha. Por no decir la mejor, que es eh, The Edge of 17, que aquí, al filo de los 17, creo que se llamó aquí en España. Uh -huh, correcto. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy, Moloco? Hoy toca, no sé, pues ensaladita, así, fresquita, <laughs> con un poquito de todo, porque no ha habido un tema que, que queramos desarrollar en profundidad. Vamos a tocar varios. Principalmente vamos a hablar del D23, eh, de la reunión que tiene lugar cada dos años, ¿no? Exacto, de, anual, sí. de, de, de Disney y vamos a tocar también otros, otros temas. Vamos a hablar un poquito, a mencionar lo de Megan, ¿no? Con su Anapurna, que parece que va a sobrevivir. Podemos hablar de lo de Sony Spider-Man. Y, y bueno, y no sé, y cositas que vayan surgiendo. Sí, pero principalmente, como dices, vamos a hablar de Disney Plus y de cuáles son los retos que tiene por delante. Ahora que ya ha dejado un poco más claro cuál es el paquete de contenido que va, que va a ofrecer en estos primeros meses de finales de año porque teniendo en cuenta que su lanzamiento en Estados Unidos y en otros pocos países se va a producir en el mes de noviembre y luego también en 2020 en ese, en ese primer esa primera mitad del año es cuando va a seguir estrenándose la plataforma en el resto de países del mundo sobre todo en la parte más occidental es decir en Europa y, y un montón de series y películas que vamos a ver a lo largo de ese primer tercio del año sobre todo. Eh, pero es importante empezar con Disney Plus porque también nos permitirá hablar un poco de esas difíciles negociaciones que está habiendo entre Sony Pictures y Disney a la hora de, de decidir si Spider-Man va a seguir o no en el universo cinematográfico de Marvel. Pero en cualquier caso, eh, en Spider-Man yo creo que en general hay buenas noticias. Lo, lo que está más en duda es el futuro de Sony como estudio, que me parece que también es un tema interesante a tocar del que ya hablaremos un poco más adelante. Pero empezamos por Disney Plus. Eh, Moloco, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que se anunció en la Expo de Disney, de todas las series y películas que parece que va a tener Disney Plus? ¿Tú estás contento, emocionado, entusiasmado con todo lo que va a salir de Disney Plus en este en este primer lanzamiento, o crees que todavía le falta mucho recorrido? como para plantearse como ese... Nosotros siempre hablamos, no hablamos de... como el rival de Netflix, sino como el complemento perfecto con ese catálogo espectacular, esa librería increíble que tiene de películas de animación, series eh, de Disney Channel, quizá, pero bueno, a mí me apetece ver Finance y Fair, sinceramente. Eh, pero eso, ese, ese cúmulo de contenido que tiene, ¿tú crees que va a ser lo suficientemente atractivo? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que se ha anunciado? Bueno, pues yo creo que ni una cosa ni la otra. Es decir... Eh, no estoy especialmente emocionado pero tampoco creo que Disney deba reconducir su programa porque creo que lo que han ofrecido es muy potente simplemente quizás no soy a lo mejor yo el público objetivo para la mayoría de las cosas que han presentado es decir, pues han presentado que van a haber una, una nueva serie ¿no? de Lizzie McGuire creo que no soy su público eh, va a haber un nuevo de, como ya se sabía High School, High School Musical las series de Disney que han presentado, que han mostrado detallitos de, de Mandalorian, de. de la de, de halcón que hablamos ahora de Halcón y, y El Soldado de Invierno, ¿no? También se ha sabido que va a haber. Eh, Si-Hulk, ¿no? La, la versión eh, femenina de Hulk, que en los cómics ha tenido un largo recorrido, pero que aquí a lo mejor en España no es tan conocido, pero bueno, también tendrá su hueco. Y luego ha habido cosas que me han generado un poquito de dudas, como esa versión de la dama y el vagabundo que es es todo menos emocionante porque no puede haber nada más mustio que ese chucho andrajoso y esa tristeza de dama que parece deprimida o sea de nuevo nos basamos en el hiperrealismo como pasó con el rey león pero claro en este caso pasamos de Cosas muy monas, como leoncitos, felinos y cosas muy cookies a un chucho callejero y a, y a la dama, que ahora mismo no sé la raza, pero que tampoco es lo más apetecible de ver. Muriéndome de ganas para que hagan una versión muy parecida con este mismo rollo de perros andrajosos, pero de los aristogatos. Con gatos. Con gatos sucios. Saliendo. Gatos callejeros. Bueno, por lo menos la, la mitad son sucios, porque estaban. Lo, los que vivían en la casa. Que era lo, eh, eh, la madre y los. Creo que eran tres, ¿no? Gatitos que eso estaban limpitos y tocaban sí, es el verdad. piano. Limpito, sí, o sea limpito. que, limpitos. Entonces, lo que ha sido lo que más me ha gustado. Pues bueno, me ha gustado tirando siempre para lo mío, pues, eh, esa foto de Emma Stone, como Cruella de Bill. ¿Vale? Que podría ser, que podría ser Emma Stone o podría ser Eva Green, no lo sabemos. <laughs> yo, de hecho, cuando. Porque estuvimos hablándolo por WhatsApp, compartiste. No sé quién compartió la foto y alguien dijo lo de Eva Green. Y yo por un momento pensaba. Tío, ¿es Eva Green? ¿Qué hace Eva Green? Pero no se suponía que la interpretaba Emma Stone. Y me rayé, lo tuve que buscar en internet hasta que di en Twitter con la foto y digo, ah, coño, que sí que es Emma Stone. Pero es brutal, o sea, tienes tu razón que podría ser cualquiera. Lo que pasa es que también es cierto que yo creo que las expresiones, así como más características de ambas actrices, no sé, que, que tienen como gestos muy característicos. Y me parece que una vez la veamos en acción en el primer avance de la película, me parece que ahí ya nos cambiará toda la percepción que tenemos ahora. No, bueno, y, y, y que Eva Green... Hemos visto su evolución en estos últimos años, en los últimos 20 años. Yo me acuerdo de la película, eh, ¿Cómo era? Soñadores, ¿no? La de Bertolucci, que me gusta bastante esa película y ahí salía muy joven. Hemos visto su evolución y a medida que han pasado los años ha ido perdiendo mucho peso, la verdad, se ha ido quedando muy delgada y ha ido adquiriendo un. Un físico bastante de, de, de bruja, ¿no? Está, está mal que lo diga, pero ahí está. Pero ahí, está ahí está, por eso eh, es la colaboradora ideal de Tim Burton ¿no? Que ha, ha protagonizado varias películas con ella, y normal, porque ahora mismo tiene el estereotipo que le gusta a Tim Burton como lo tenía en su momento Elena ben Bonarcante, otra bruja, en este caso, del universo Harry Potter. No es casualidad, Tim Burton tiene un gusto muy predefinido. Sí, eh, exacto. Entonces, pues bueno, pues ahí está, no es Eva Green, es el Mastón, y veremos a ver qué tal esa versión, ¿no? de Parece que es una película independiente dentro del universo eh, Disney, bueno, pues a lo mejor es su Joker particular, no lo sabemos, y no lo creo. Bueno, de lejos de ahí, que ha sido algunas de las, de las películas y series que más te han llamado la atención. Algo de lo que más podríamos decir que es el universo de Star Wars y el universo de Marvel, esos dos universos que se van a juntar en Disney Plus con series de algunos de los personajes que ya conocemos de las películas. Y si es verdad que la saga Skywalker va a terminar a finales de año con esa última película de The Rise of Skywalker. Que va a poner fin a nueve películas y, y montones de libros, de series y de, de, de mierdas que se han hecho al respecto. Esa saga Skywalker seguirá ten, teniendo vida dentro de Disney Plus, del streaming. La primera es de Mandalorian, que estará disponible. Eh, me parece que solo el primer episodio. No sé si Disney Plus quería hacer un poco lo de eh, hacer como Hulu, de estrenar tres episodios nada más, empezar y luego estrenarlos de forma semanal. Que esto es algo que mm -hmm. ahora, ahora hablaremos, no te preocupes, que, que, que creo que es algo que podríamos debatir aquí. Pero de mm -hmm. las cosas que también se han anunciado de, de Star Wars, habrá una serie sobre Cassian Andor que lo interpretará el, el actor Diego Luna, tal y como pasó en, en Row One. ¿En también, está, One? Es, también estará Alan Tudyk interpretando al androide K-2SO, que fue un fan favorite de aquella película. Y es una serie que se va a poner a rodar en 2020. Y en 2020 también llegará en febrero la nueva... Eh, la nueva temporada de Star Wars de Clone Wars, que es la serie animada sobre las guerras uh -huh. clon, que es ese, ese periodo que transcurría desde la segunda película de las precuelas de George Lucas y la tercera. Es decir, desde la guerra de los clones y. ¿Cómo se llamaba? No, el ataque de los clones. Y la tercera película, que era la, la, ven la, venganza, la venganza de los venganza Sith. de los Sith. Sí. Sí. Y luego la otra película. O sea, la otra serie que también se va a hacer del universo eh, Star Wars dentro del contexto de los Skywalker. Es una, una nueva serie con Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor repitiendo su papel, que me parece uh -huh. una noticia estupenda. Y olé los cojones de, de eh, Ewan McGregor por intentar mantenerse relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que la película de Doctor Sleep, que es esa secuela del resplandor, no le veo yo mucho espacio para el éxito, si te soy sincero. Después de haber visto los trailers y tal, no me da muy buena espina. A mí, a mí, lo único. no, no, tengo ningún, no tenía ningún interés en esa película, pero lo único que me llama la atención es que su director es Mike Flanagan. Sí, eso es verdad. Que es el, es el creador de la magnífica serie que es La, la Maldición de Silent Hill, ¿no? ¿no? La serie esta de, de Netflix. De, es... La maldición de Silent Hill. A ver, no confundas PlayStation con. ¿Cómo era? ¿Cómo era? La maldición de Hill Hunting. ¿De ¿no? Hill Hunting? No. ¿Sí? Yo creo sí. que sí. Sí, sí, ver, sí. Ahora me, ahora me, estás, me estás rayando, pero, pero yo creo que sí. Que de hecho iba a haber una secuela de esa serie, pero digamos que se iba, se iba a convertir en una serie como las de Ryan Murphy, ¿no? Que son, ah, no, espera un eh... momento, momento. Se llama La maldición de Hill House. Y. ¡Y ni tú ni yo! La, la maldición de Milhouse, House, casi digo. No, pero en inglés es The Hunting of Hill House, por eso me he equivocado yo. Pero vale. Sí. Vale, pues bueno. Esa serie que es increíblemente buena. Y su director es Mike Flanagan, creador Mike Flanagan, y es el director de, de Doctor Sleep. Entonces, pues bueno, eso es. Eh, el que también, por cierto, que también dirigió el juego de Geralt para, eh, Netflix. para Netflix, que es otra, sí. también otra de las películas. Adaptación de, de una novela de Stephen King, también muy uh -huh. aclamada. O sea que durante mucho, bueno, en estos últimos años, de dos, desde 2017, se ha aclamado a Mike Flanagan como uno de los mejores adaptadores pues, de Pues fíjate, de fíjate que esa película está en Netflix, no la he visto y, y precisamente la protagonista es una de, de las protagonistas de, 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 la, de la serie, creo que era Carla Gugino, puede ser. Correcto, sí, Carla Gugino. Eh, y, pero sí he visto otra película en Netflix que se llama Hush que es precisamente también protagonizada por otra de, de las actrices de, de la serie. En este caso, que era la. una de las hermanas que era que tenía. Eh, que era lesbiana. No sé si Kate, lo recuerda. Kate Siegel, puede ser. Que, que creo que es en la vida real, es pareja sentimental de Mike Flanagan. Ah, me, vale. Es Kate parece. Siegel, correcto, sí. Sí. Y en las. En la película esta de Hash interpretaba una sordomuda. Que estaba encerrado en su casa y venían a un asesino venía a matarla pero bueno, que esta, bueno esta tía ha protagonizado varias películas de Mike Flanagan, ¿eh? hasta en Hash que es la película que has visto tú Ouija, y el juego de Geralt también estuvo sí, es que Mike Flanagan se ve que, que, que bueno, tiene su grupito y lo mismo que Carla Gugino, tiene a, a, a esta otra actriz y bueno y sigue con ellos, a mí eso me mola, tengo que confesar que me mola cuando se producen esta, estas colaboraciones continuas, me mola mucho eh, entonces, bueno, no he visto el juego de, de, de Gerald o de Gerald, pero la verdad es que sí es cierto que ha sido bastante aclamada. Y eso yo creo que es el motivo que yo tengo para pues para confiar en que Mike Flanagan puede hacer algo interesante con, con Doctor Sleep, pero que es verdad que está un poquito ahí de tapadillo, sobre todo porque se estrena ya mismo. Y no está teniendo un, un gran, una gran repercusión. Bueno, y dejando Star Wars a, a un lado, aunque es verdad que hemos acabado hablando de, de Stephen King y de Mike Flanagan, eh, también hay tres series que se han confirmado. Una es Miss Marvel, que es sobre el personaje de Kamala Khan. Otra es Moon Knight, que se centra en un mercenario llamado Mark Specter que dejan por muerto en Egipto. Y la otra es She-Hulk. Que, serie, que será una serie sobre la prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, que también es una abogada y que entiendo mm. que también se transforma en un bicho verde enorme. Es decir, que podrían sí. hacer perfectamente el remake random de Shrek, pero con faceta de superhéroes. Correcto. Es un chiste muy, es un chiste muy malo, pero lo tenía que colar. Y luego que la... aquí, por cierto, aquí, por cierto, She-Hulk creo que se llamó Hulka. Anda. Que... Es un poco feo, la verdad, pero bueno. Que, ahora que tenemos a unos cuantos oyentes latinoamericanos entre nosotros, yo sé que siempre se hacen muchas bromas sobre las traducciones que hacemos de algunas cosas o el hecho de que digamos wifi en vez de Wi-Fi. Pues yo me quiero meter con ellos porque ayer estaba oh. haciendo un vídeo sobre la película de Joker y entonces lo único que, el único tráiler subtitulado que encontré... Exacto, eso te iba a decir. El único tráiler que... subtitulado que encontré era de Warner Latinoamérica y claro, me venía perfecto porque terminaba... O sea, los trailes terminan con Joker en letras grandes y para mi vídeo quedaba perfecto. Pues no, por cojones se tiene que llamar guasón. O sea, qué barbaridad. Puede ser una de las palabras que más odio de, del español, la palabra guasón. Y esa es la traducción que han aplicado para el personaje de, de Joker. Pero volviendo a las series de Marvel, hemos dicho Miss Marvel, Moon King y sea Hulk que se estrenarán mucho más adelante. Pero las series que sí que están un poco más cercanas en el tiempo, que ya se han confirmado y has hablado un poco más sobre ellas, es la que has dicho tú de Halcón y el Soldado de Invierno. Está WandaVision, que por lo visto va a ser una mezcla de sitcom con aventura, que va a ser un poco, poco random, la verdad. La serie de Loki, que como sabemos, cogerá ese personaje de Loki que se lleva uno de los Tesseractos, ¿no? En la película de Endgame. Spoiler. Mm -hmm. Correcto. La serie de Ojo de Halcón, que hemos hablado, con quizá Hailey Steinfeld. Y la serie animada, que a mí me apetece muchísimo, What If. Que What If, eh, la traducción española es un poco así como, ¿qué pasaría ¿Qué si... pasaría si? Y que es, es algo muy común en el mundo del cómic. Ah, sí. Ah, explica, explica. ¿Qué pasaría si. Sí, sí, sí. No, no, los What If pues es simplemente son otras líneas en las que se salen de, de la línea habitual y entonces pues plantean What If y te plantean un personaje que conocemos perfectamente, pero en otro contexto. Yeah. Entonces esto es muy habitual en el mundo del cómic. Y por cierto, ahora que, que has mencionado la de, la de She-Hulk, en las redes están los fans pidiendo que la protagonista sea Alison Brie. Que me parece una decisión bastante interesante y que creo que va. Esto, esto ocurre sobre todo porque Alison Brie ahora mismo está pro, protagonizando la serie Glow, eh, ambientada en el tema de, 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 la, de la lucha libre femenina. Y entonces, bueno, digamos que como ya está habituada a esto de, de ser luchadora, pues los fans están pidiendo que, que ella sea la elegida para sí, Hulk y veremos veremos Hombri, eh, una actriz que nos cae genial desde que protagonizará la serie community community correcto pues eso eso queda de lo que es lo que es marvel y star wars me parece que es un slate no como una eh, línea de estrenos bastante bastante tocha y ahora lo, lo que quería retomar es viendo la cantidad de estrenos que se van a hacer de Star Wars y Marvel, que ahora mismo son dos, dos de las marcas más importantes del audiovisual a nivel global, sobre todo en lo que respecta al cine, porque los estrenos de Marvel y de Star Wars hacen mmm, cientos de millones de dólares, por no hablar ya de que están haciendo miles con cada estreno. Pero lo que me parece interesante es que la estrategia de Disney, teniendo en cuenta que no van a tener un nivel de producción, una cadena de montaje tan bestia como la que tiene Netflix, que como sabemos tiene estrenos bestias cada semana, porque este mes, estaba hablándolo antes por Twitter, y es increíble que hemos tenido en menos de un mes la segunda temporada de Mindhunter, la segunda temporada de Elite. La primera temporada de Dark Crystal, que es una serie acojonante con marionetas e inspirándose un poco en, bueno, un poco bastante, en la película original de 1982, también se llamaba el Dark Crystal, pero que a mí me ha parecido espectacular, se han dejado una barbaridad de dinero. Y luego también Unbelievable, que parece ser una cuarta temporada de True Detective eh, muy buena. Y ahora a finales de mes sale The Politician, que es la primera serie de ficción de Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, American Crime Story, que ha tenido ese fichaje multimillonario, uno de los fichajes más grandes de toda la historia de la televisión por Netflix, que va a producir varias series, documentales y películas para ellos, y que este es el primer gran estreno con Gwyneth Paltrow. A la cabeza. El primero de muchos, porque recuerdas que en el último podcast nos hacíamos eco de unas declaraciones de, de, de un articulista cuyo nombre ahora no recuerdo. que sí, un analista que, que salía en un artículo de Hollywood Reporter, sí. Que decía que, que no creía que, que Ryan Murphy fuese a hacer más de dos o tres series con Netflix. Sí. Vale, hasta y luego. Por... Y por lo que se vea, pues bueno, ya está desarrollando media docena. O sea que... <laughs> o más, o más, sí. O que, que por cierto, dices eh, los estrenos que tiene Netflix eh, a nivel, digamos, televisivo, entre comillas, a nivel de series, pero no se queda corto a nivel cinematográfico, a nivel de películas, porque es que eh, va a ser una sucesión continua de, ahora en octubre tenemos la de, de Laundromat, la de los Papeles de Panamá, que dirige Steven, eh, Steven ¿Con críticas Con críticas un poco mediocres también, debo decir. ¿eh? Sí. Y luego en noviembre tenemos The King, con, protagonizada por nuestro amigo, que no, no sé si me cae bien o no, Timothy Chalamet. Yo tampoco lo tengo claro todavía. No estoy, lo tengo claro, estoy, estoy, no, no, no es trigo limpio, ¿eh? no es trigo limpio. <laughs> eh, en noviembre también tenemos eh, Scorsese con The Irishman. Y luego tenemos en diciembre, pues, eh, Historia de un matrimonio, ¿no? la de Noah Baumbach, que se fue de vacío del Festival de Venecia, por desgracia, porque... Porque, bueno, tenía muchas posibilidades, y también para final de año tenemos la de los dos papas, que, que bueno, que también parece que, que, está, que, que tiene muy buena pinta. Entonces, en Netflix, este año, a nivel de series y a nivel de películas, parece que ya sí va totalmente en serio. Que parecía que lo comentamos desde hace muchos meses, pero era su año más importante porque era el sí. año en el que tenía que apuntalar su, uh -huh. su oferta de contenido y demostrar que por su cuenta puede valerse también, que no necesita de otros estudios, ni de las series eh, como Friends, The Office y demás, para poder seguir ofreciendo contenido de altura. O sea, no es solo contenido bien recibido por la crítica, sino contenido también comercial y, y que encanta claro. al público. Porque. Elite ahora mismo estas semanas, bueno, esta semana, esta última semana está generando muchísima conversación en redes sociales. Es cierto que luego la llama se apaga más rápido y esto es un poco a lo sí. que quería volver antes con el tema de las series de Star Wars y de Marvel, pero Netflix lo que ha hecho hasta estos momentos y lo que seguirá haciendo, al menos en el corto medio plazo, es estrenar las temporadas de sus series de golpe un mismo día. Es decir el viernes pasado salió la temporada la segunda temporada de Elite completa los ocho episodios y esto es lo que va a ocurrir también sea la serie Stranger Things que la ven decenas de millones de personas o The Witcher que es esa serie con Henry Cavill que adapta el famoso videojuego y las novelas también las novelas sí. que va a ser que va a ser uno de los estrenos comerciales o blockbusters más importantes eh, entonces y que, por si... cierto que, que está bien que lo menciones porque esta semana pasada ha habido muchos artículos Comentando y con el titular de Netflix ya cambia su modelo. Que es mentira. Que, tú, que tú has hecho uno en, en Vanity Fair, creo que lo has hecho, explicando sí. que no es así. Y entonces está bien que lo aclares. Sí, 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 es importante porque eh, Netflix incluso ya probó en su momento hacer el estreno de la serie Dynasty, que no es de ellos, pero en cualquier caso sí que intentaron hacer ese estreno semanal, y no vieron ningún cambio drástico en las métricas, y por eso no han querido apostar por los estrenos semanales. Y, y es algo que tenemos que establecer la comparación con Disney Plus o con algunas de las otras nuevas plataformas que van a salir en un futuro, pero es que el dinero que invierte Netflix en contenido original y las series y las películas que es capaz de producir y de estrenar cada semana, eh, no, yo creo que no hace efectivo que tengan que estrenar eh, cada temporada por capítulo semana a semana como pasa con HBO. ¿HBO cuántas series tiene al año? ¿Una docena de estrenos? Netflix, claro. sin embargo, ahora mismo tiene cuántas? ¿40? Es una absoluta claro, en, barbaridad. E, en ese sentido, HBO sí necesita eh, que sea semanal para que continuamente la conversación esté viva. Pero Netflix, aunque la conversación de cada una de sus series desaparezca pronto, pues bueno, esta semana tiene la conversación de Élite, la semana que viene tendrá la conversación de otra y así sucesivamente. Exacto. Porque antes de Élite, por ejemplo, llegó la de Por 13 Razones, que es para suicidarse. Totalmente. Yo la he dejado aparcada en el capítulo 5, minuto 25. ¿Te, te, has dado cuenta, quiero... ¿Te has dado cuenta que has dicho que es para suicidarse y que... Correcto. pega muy bien con el tema de la serie. Ah, vale. No. Pensaba que lo habías hecho sin querer. No, no, lo he hecho a conciencia porque además en esta temporada, a principio de, o a final de cada capítulo, no me acuerdo, salen los actores diciendo, si necesitas ayuda, por favor, contacta, Uf, no sé qué, no sé. Claro, porque como se han visto, como se han visto, con esos estudios que todavía no saben muy bien si la serie ha contribuido a aumentar la tasa de suicidios entre los adolescentes estadounidenses, están ahí ahí, la serie no se quiere pillar los dedos y entonces lanza estos mensajitos de si tienes ayuda, por favor. Entonces, eh, yo la ayuda la he necesitado viendo la serie y por eso, como no quiero pedir ayuda, he dejado la serie aparcada y creo que de momento no la voy a ver. Pero bueno, al final no importa porque yo no soy importante, al final la, la serie generó mucha conversación en, en la semana de su estreno. Y luego vino Elite, y luego vendrán las que vengan. Y entonces, por eso a lo mejor Netflix no necesita estrenar semanalmente, porque da igual, porque cada semana tiene prácticamente una. Y serie. porque, aparte, HBO es una cadena de cable que tiene que mantener una audiencia a nivel semanal con los estrenos de los domingos. Eso, eso es importante. Disney Plus, la diferencia es que no tiene una cadena de cable a la que proveer de contenido y ellos solo se tienen que centrar en el streaming. Pero claro, hemos estado hablando de las series de Marvel, de Star Wars, pero es que son en total como una docena de títulos. Que se van a empezar a rodar ahora. O sea, se están haciendo los, eh, los fichajes en estos momentos. Las películas que van a estrenar con el lanzamiento, vale, van a salir con el lanzamiento, pero por ejemplo, de Mandalorian, que son creo que 10 episodios, 8 episodios, que se van a prolongar pues a lo largo de los dos próximos meses. Pero lejos de ahí ya, como que nos quedamos un poco parados. O sea, no, no, si estrenaran todos los episodios de Mandalorian en, con el estreno, a finales claro. de noviembre ya se habría acabado la conversación en torno a la serie. A mí me parece entonces importante que, que Disney prolongue prolongue la conversación y que aproveche un poco el fenómeno. Como, como lo que ocurrió con Juego de Tronos. Juego de Tronos con la octava temporada ya era una marca cultural súper establecida. Lo que se consiguió es que se generara una conversación no solo a nivel de redes sociales, sino también mediática, que hacía que se publicaran miles de artículos, y diciendo miles a nivel global de cada capítulo, con recaps, con análisis, con teorías, críticas, reseñas, de todo, sin parar. Entonces, yo creo que eh, sabiendo Disney Plus o sabiendo dentro de Disney la cobertura mediática que van a tener con cada una de sus series, ya sea por lo importante que es la marca cultural de Star Wars y de Marvel, o por los actores que van a protagonizarlas. Eh, me parece que les va a venir muy bien tener ese seguimiento mediático que les permita seguir generando conversación y sobre todo seguir generando suscriptores, porque esos suscriptores, en cuanto, cuanto más, cuantos más anuncios vean, cuanta más publicidad gratuita vean con los diferentes análisis y, y artículos que se publiquen en la red, más importante va a ser para generar ese número de suscriptores inicial que va a ser importante para los distintos eh, anuncios de, de Disney a nivel de, de bolsa, no porque cuando anuncian a los inversores hoy hemos conseguido tantos... Eh, Suscriptores en este mes, en este trimestre, y esto significa que tenemos un balance muy positivo o una previsión muy positiva para los próximos meses. Bueno y también, eh, a, al margen de esto, también se han sabido cosillas, pues, relativas al precio y sobre todo a las condiciones de streaming, ¿no? En este caso se va a saber que, que se va a poder descargar contenido para verlo offline, también que se va a ver en calidad 4K Ultra HD, que no está mal. También que va a haber cuatro idiomas. La aplicación se va a lanzar al principio en cuatro idiomas, como son español, inglés, alemán y francés. Así que estamos de enhorabuena. Y, y poquillo más. No sé si quieres mencionar algo más de lo relativo que de Netflix. Eso, eso es súper importante. Parece mentira, pero es súper importante para eh, los países, precisamente el nuestro. Eh, yo entiendo que el español... Se refiere tanto al latinoamericano como al español de España, sí, porque sí. las series, no son, o sea, las películas de Disney, las de catálogo, es decir, todo lo que es pues, la sirenita, la vida y la bestia, en España es un poco más difícil que la gente quiera verlo con español latinoamericano. Y esto no es una falta de respeto a los latinoamericanos. No, que es escuchando. simplemente costumbre. De, de hecho, de hecho no, no sería nada raro que hubiera español y pusiera castellano y español latino. Sí, eh, exacto, exacto. No sería nada raro. Aquí creo que ponen a veces Western Spanish. Me parece ¿Sí? que eso, ah, sí. ¿Español bueno, occidental? Sí, algo así, me parece que sí. Lo suelen poner vale. así. Dentro de lo que acabas de decir, para recordar un poco el precio al que va a salir Disney Plus el 12 de noviembre de aquí en Estados Unidos, va a ser a 6,99 dólares al mes y 69,99 al año. Es decir, que te ahorras dos meses si pagas el año completo. El precio en, en Europa, aunque el dólar está más barato que el euro, va a ser el mismo. Es decir, en el estreno que va a ser en Holanda también en, en el mes de noviembre, va a ser a 6,99 euros al mes y 69,99 euros al año. Que me parece un precio bastante aceptable y me parece que las familias no van a dudarlo un segundo en suscribirse, no. porque me parece que es. No. O sea, Vas a tener acceso a un catálogo increíble de series y películas animadas y de para niños de puta madre para tener entretenidos a los chiquillos. Y encima, si te puedes descargar offline, es perfecto para llevarte el móvil y la tablet a cualquier restaurante y poner a los niños viciados ahí con, con las películas para que no den el coñazo. A cualquier padre que se queje de esto, me da igual. Sí, no, no, hombre, tú ten en cuenta que van a hacer un spin-off de Forky, el personaje, el tenedor de. De, de Toy Story 4 y eso ya con los niños tienen diversión con eso ya. Y una, una parte importante, las plataformas en las que estará disponible Disney Plus con el lanzamiento, a ver si te encaja la tuya, me parece que la tuya no encaja, ¿eh? Estará ¿Eh? en escritorio, en dispositivos Android, en Android TV, ¿Eh? en Chromecast, ¿Eh? en iPads, ¿Eh? en iPhones, en Apple TV, en PlayStation 4, en dispositivos Roku, en televisiones ¿Eh? Roku y en Xbox ¿Eh? One. Es decir, que en Amazon Fire no estará. Al menos al principio. Pero entonces está en Chromecast, ¿no? Ah, yo pensaba que tú tenías Amazon Fire, no sé por qué. Vale, si ah, tienes vale. Con Chromecast, te estás a salvo. Que suerte ha tenido ¿eh? Pero no sé si me voy a pillar Disney Plus, ¿eh? De momento, ¿eh? Ah, no, te lo vas a pensar. No. Yo por The Mandalorian, sí, cabrón. Joder, pero macho, es que al final te ves The Mandalorian y luego ¿Qué? Bueno, es vale, que... pues me veo a The Mandalorian y luego me lo quito. Unos meses. No, ¿sabes? no pues yo. Pues, pues... Bueno, primero vamos a ver las críticas de Mandalorian, ¿eh? Que Exacto. John Fabre, viene de hacer El Rey León, ¿eh? <laughs> que a mí me gustó, ¿eh? Sí, pero bueno. Entonces, pero no sé, a mí a lo mejor, pues me lo planteo y digo. Oye, ese pero bueno, ese pero bueno qué significa. Acabas de desestimar bueno, mi opinión porque mi opinión no, no vale o qué. No, no, no. Pero bueno, que a ti te gustó, ya está. A mí no. Entonces, lo que quiero decir, prefiero esperar a que, a que haya nuevo contenido original y ahí sí ya lanzarme a Disney, porque claro. Lanzarme tres meses de Disney Plus a siete pavos, que son 21 pavos, para ver The Mandalorian, si realmente las críticas no acompañan, me lo estoy pensando. Te lo piensas. Te lo piensas. Vale. Eh, y un, antes de cerrar con Disney Plus, otra de las partes relevantes en el contexto estadounidense, porque en España y en el resto del mundo prácticamente no va a ser importante en estos momentos, es que Disney también va a ofrecer un paquete vale con Disney Plus. ESPN Plus, que ESPN Plus eh, tiene oferta de streaming de diferentes deportes, no, no deportes precisamente demasiado comerciales, tiene la, los de lucha, lucha libre, el UFC, lucha de artes marciales mixtas, ¿no? Creo que es. Y alguna cosilla más, pero que no tiene como la NFL y el fútbol eh, inglés y el español, por ejemplo. Pero bueno, aún así, ya te digo, Disney Plus, ESPN y Hulu con publicidad. Y todo eso por 12,99 al mes, que es más o menos el precio al que está Netflix en estos momentos con, con la oferta media. Y eh, más barato de lo que va a costar HBO Max. Que HBO Max es una plataforma de la que todavía no tenemos los detalles suficientes como para hacer un podcast, así que la dejaremos un poco para el futuro. Y una de las cosas que se me ha olvidado comentar el, con el estreno de Disney Plus, también vamos a ver el estreno de la serie de High School Musical, que no sé cómo se te ha podido pasar por alto, teniendo en cuenta que High School Musical es uno de los mayores hitos de la generación millennial. Lo he mencionado, lo he mencionado al principio cuando ah, he vale, dicho, vale. no soy el público objetivo quizás de muchos. No tengo voz para burlarte. Burlar. No, no, no. No. No, me interesa, no me interesa nada High School Musical. Bueno, nada. pero en enlazando con Disney, vamos a hablar no, ahora no. de Spider-Man. ¿Qué es lo que demonios no. ha pasado con Spider-Man, moloco? Pues ha pasado un poco que Kevin Feige le ha ofrecido el Ministerio de Economía, el Ministerio de Igualdad, y Sony ha dicho que quería una vicepresidencia. No ha habido acuerdo y entonces pues ha habido nueva convocatoria de elecciones. Básicamente ha sido un poco lo que ha pasado. Bueno, Moloco, muchas gracias por haber dejado fuera de tu gag a toda nuestra audiencia latinoamericana porque no entenderán que estás haciendo una coña sobre la situación política en España. Pero sí, básicamente eso es lo que ha pasado entre Sony y Disney. Disney pedía más dinero, Sony no se lo ha querido dar. Las negociaciones se han estancado y ahora lo último que sabemos es que eh, uno de los máximos representantes de Sony ha dicho que las negociaciones están estancadas y que la puerta está cerrada hasta nuevo aviso. Así que en esas estamos. Parece por el momento que Tom Holland va a estar fuera del universo cinematográfico de Marvel. Siempre me equivoco diciendo cinematográfico. Pero eh, no sé cómo ves tú el futuro de Spider-Man. Pablo, a mí sí que es cierto que la, el rumbo que ha tomado Sony me parece el acertado solo con una opción. Es decir, ahora mismo tenemos las tres opciones, que es una, la de Tom Holland dentro del MCU. Tenemos la película de Venom y todas las películas esas que se van a hacer en paralelo del universo de Spider-Man. Y luego tenemos la genial, fantástica, una de las mejores películas del año, la cinta animada. Spider-Man into the Spider-Verse, que a mí me pareció una absoluta maravilla y que espero que se hagan eh, más en ese, en ese contexto. Pero eh, no, yo creo que Sony ha sabido muy bien aprovecharse de la marca de Marvel para relanzar la marca de Spider-Man y que creo que pueden hacerlo bien, pero no sé cómo lo ves tú. A mí me parece dramático, te digo la verdad. Yo como fan del personaje me parece dramático y, y explico por qué. A mí me parece dramático eh, que se siga fallando eh, con este personaje cuando es un personaje con muchas posibilidades. Estamos ya... Eh, eh, no han pasado ni 18 años y vamos ya por la tercera franquicia de Spider-Man. Una primera que fue muy buena y eso eh, hay, no hay que negárselo a Sony. Es decir, las mejores películas de Spider-Man han sido de Sony de manera independiente, sin que Marvel ni Disney metieran mano. O sea, eso es innegable. Spider-Man 1 y 2 de Raimi son las mejores la tercera es muy fallida la siguiente saga, saga con Andrew Garfield es eh, un poquillo desastrillo aunque tenía cosas también interesantes yo por ejemplo eh, vi el otro día un, a un youtuber que, que analizaba todo el tema de Spider-Man y dijo una cosa que me parecía muy interesante y que no había caído pero que, que estoy de acuerdo y era que eh, el, el Spider-Man de Sam Raimi el actor Tobey Maguire era un gran spider era era un gran Spider-Man pero no era un gran Peter Parker y Andrew Garfield a lo mejor era un gran Peter Parker, pero no un, pero no un gran Spider-Man. A lo mejor lo estoy cambiando, ¿no? Pero vamos, básicamente decía que uno era una buena faceta y la otra no. Pero que Tom Holland conseguía aunar que era un gran Spider-Man, tiene unas capacidades atléticas impresionantes, tiene el físico, lo tiene todo, porque además Spider-Man tradicionalmente no era un bicho, era chiquitito, ¿no? Y luego es, es un gran también Peter Parker. Entonces, me apena que se llegue a esta situación de que de nuevo parece que al tercer intento pues vamos también de nuevo en un rumbo totalmente perdido con Spider-Man con este personaje ¿por qué ocurre de nuevo esto? yo no, nie no niego que Sony tenga un, un, un buen proyecto ahora con Spider-Man de manera independiente y que pueda hacer grandes películas lo dudo lo dudo más que nada porque este proyecto ya está bastante asentado ya hemos visto el tono que nos está ofreciendo eh, John Watts con Spider-Man, que es un tono muy desenfadado, muy ochentero, muy de John Hughes, eh, muy eh, ...muy liviano, muy ligero, que, que, que no, hay, no hay profundidad. Es decir, nuestro amigo Juan Sanguino, muy crítico con este Spider-Man, mencionaba algo que es muy cierto, que es conversaciones que veíamos en el Spider-Man de Raimi con la tía May, con, con James Franco, con Kirsten Dance, que, que no se centraban, no, no tenía que aparecer Toby Maguire en pantalla. Pues era una película de, de personajes, un, era un, como un drama. Eso es imposible en Spider-Man actual, porque todo, todo es eh, Tom Holland en pantalla, chiste, gag, gag, chiste, gag. No hay una profundidad, eh, no, no hay un pozo. La película la olvidas a los dos días. Entonces, con esto, pues me genera dudas que ahora de repente Sony, con el mismo director y el mismo equipo y tal, de repente vaya a ofrecernos algo diferente. Y sobre todo me parece dramático porque tú has creado este personaje nuevo este digamos esta nueva franquicia fundamentada sobre todo en pinceladas del universo Marvel o sea su padrino es Iron Man eh, él ha desaparecido durante cuatro o cinco años por el chasquido de Thanos ahora vuelve cómo afecta esto de nuevo a los personajes la tía May sin ir más lejos su nuevo novio es eh, Happy no que es eh, el ayudante de Iron Man o sea eh, Has, has, has trufado en todo momento la nueva franquicia con elementos del universo cinematográfico de Marvel y de repente eso va a dejar de existir. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo lo van a hacer? Pues ojalá que, que les quede guay y por el bien del personaje pero pero es un poco dramático que esto ocurra de nuevo otra vez Spider-Man esté en esta situación. ¿Por qué? No lo sé, pero un personaje con tantas posibilidades que muchas veces no se tocan, porque yo me pongo pesado, tú sabes que yo me pongo pesado en Whatsapp pero ¿por qué no hacen un Spider-Man adulto? <laughs> siempre lo digo, ¿no? Que, que Spider-Man tiene mucho drama de adulto Que, que ya no lo es. hay de alguna forma, ¿no? El, el Spider-Man adulto de, de Into the Spider-Verse Sí, pero, pero yo, yo siempre digo, o sea, Spider-Man tiene eh, se casa con Mary Jane Mary Jane sufre un aborto, no llega a fin de mes, rompen o sea, hay, eh, hay un drama ahí, igual que hará Joker de repente dice, Joker, oh, como, como la mejor película de superhéroes porque. Porque no, no, no es la típica película de superhéroes, ¿no? Y te toca elementos. porque el, el Batman de Nolan triunfó? Pues es, con Spider-Man pueden hacer eso también, pero no quieren. Siempre nos remitimos al Spider-Man de High School, de Instituto, con las tonterías. Sam Raimi es verdad que tocó un poquito más las teclas. Eh, Mark Webb no la tocó casi nada en su Spider-Man. John Watts no la está tocando. Y entonces, pues bueno, pues, pues digo que es dramático porque de repente, de nuevo, con un tercer intento, estamos con una franquicia que no sabemos el rumbo que va a tomar. Entonces, pues digo, ¿por qué? Pues no lo sé. Pero bueno, eh, toca esperar, vamos a ver qué va a pasar, porque encima eh, Spider-Man, la última, terminó con un cliffhanger tremendo con el personaje de Jay Gillenhall que de repente eso va a poder seguir con ese personaje, entiendo que sí porque es propiedad de Sony, pero es verdad que luego había una escena post créditos de Nick Furia que eso ya tiene que dejar de existir, entiendo. Así que no sé, sinceramente no sé, pero de verdad me parece un rollo, un rollo y dan ganas de reiniciar otra vez de nuevo la franquicia. <laughs> Hombre, tampoco sé si... Si van a ser tan radicales, sobre todo porque Tom Holland se ha convertido en una estrella mundial y porque Zendaya va a tener un papel más protagonista no, en la próxima. Digo, digo que me, da, me dan ganas a mí, evidentemente, yeah. sobre, los, sobre los números. Es la primera película que sobrepasa los mil millones. Eh, ya está a puntito. Está, ahora mismo está a dos, tres millones de superar a Capitana Marvel. O sea que va a hacer una taquilla impresionante. Tom Holland está súper asentado. Zendaya ahora mismo es. Eh, no sé, casi no al nivel, ¿no? pero casi es Rosalía, ¿no? Eh, estéticamente, como es influencer de las alfombras rojas, con una serie que lo ha petado y que ha generado una conversación muy potente, como es. Ah, Euforia. Euforia, como es Euforia. O sea que Zendaya ahora mismo es potente, pero, pero realmente, ¿qué peso dramático tiene Zendaya en esta franquicia de Spider-Man? Sí, sí la, en la primera película se, se fue un recurso cómico que aparecía esporádicamente y en esta creo que lo único que hace es descubrir que peter es spider-man es que espero que ahora como con la nueva categoría que tiene zendaya le dé más peso pero pero hay que ser sinceros la nueva franquicia de spider-man es flojita es ligerita es divertida es veraniega es fresquita todo lo que tú quieras pero desde luego no le llega a, a la franquicia de sam raimi entonces pues bueno pues hará mil millones pero a spider-man ha hecho mil millones y eso no se puede engañar Sony porque tenías el tenía el paraguas de Disney, porque a Spider-Man se le presentó en Civil War, eh, luego salió Iron Man en su primera película individual, luego ha salido en Vengadores, y gracias a eso Spider-Man ha hecho esos mil millones. A lo mejor, como franquicia independiente, pues estaría haciendo los 700 millones que hicieron con Andrew Garfield. No lo sabemos, pero yo creo que es muy posible. Pero bueno, da igual. Que, que Sony tiene ahora, en su, tiene en su mano el Oscar de, de Spider-Man eh, del multiverso. Perfecto. Tiene los 1.300 o 400 millones que está haciendo este Spider-Man Tom Holland. Perfecto. Tiene el Venom, que ha sido un pelotazo y que la secuela la va a dirigir ahora, eh, se, lo, subimos, lo subimos hace unas semanas, eh, Andrew Serkis. Andy Serkis. Eh, que por cierto, Venom, la película es malísima. Podemos decir que es entretenida, sí. es ligerida, no sé qué, pero la película es terrible. Que Sony se fija que ha hecho 800 millones, estupendo, bien por Sony, pero la película es terrible. Entonces, si Sony con eso se ha visto con fuerza para decirle no a, a Kevin Feige pues yo lo, yo lo entiendo perfectamente. Tiene muchos personajes con los que puede tirar. Va a tener eh, este, esta película que, de Morbius, ¿no? De, del personaje este vampiro tendrá Blade, tendrá todo lo que quieras veremos a ver, pero que a nivel de calidad, excepto el universo multiverso de animación lo que Sony está, pro, está proponiendo tampoco es que sea delicatesen. De todas maneras me parece que uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Spider-Man y de todas las posibilidades que hay con el personaje, es que ¿cuál es la situación en la que está Sony Pictures? Sony Pictures sabemos que es una división dentro de ese conglomerado tecnológico tan enorme como es eh, Sony, que es un imperio japonés, pero Sony Pixels es prácticamente como el apéndice este random que no le da demasiados beneficios, que de hecho le ha dado pérdidas en algunos de los últimos, de los últimos años, han tenido distintas crisis como fue aquel hackeo eh, que sufrieron con el estreno de la película aquella de James Franco y Seth Rogen sobre que se burlaba de Kim Jong-un, entonces, todos esos problemas es algo de lo que los líderes de Sony pues, no tendrían problema en deshacerse. Así que Tom Rothman, que es el actual presidente de Sony Pictures, está pues que no sabe exactamente mmm, cuáles son las marcas con las que puede generar dinero, porque ahora mismo desde Sony les han dicho, mira, tenéis que dar estos beneficios dentro de los dos próximos años, y como no nos los deis, pues vamos a tener que repensar cuál es la estrategia, si mantenemos al estudio o no, o si nos intentamos deshacer de él, porque esa, ese es el tema, la posible venta de Sony Pixels. ¿Quién puede comprar Sony Pixels? Lo puede comprar Disney. Sería una inversión bastante grande y, sobre todo, teniendo en cuenta que acaban de comprar Fox, me parece un tanto complicado. Pero luego, el otro día, eh, Richard Rashfield, que es eh, un, una persona de la, un periodista del que hemos hablado muchas veces aquí, porque sabe mucho sobre Hollywood y tiene una newsletter muy interesante al respecto, comentaba que una posibilidad es que Apple se hiciera con, con Sony Pixels y que le librara de ese problema a Sony. Sony Pictures, como sabemos, eh, es parte, o sea, bueno, tiene en su, en su posesión todos los derechos de las películas de Columbia Pictures, que es un estudio, uno de los grandes estudios históricos de Hollywood, que tiene derechos sobre algunas de, las, de los clásicos más importantes de la historia del cine. Y, y me voy a tirar un poco para atrás en algunos de los clásicos, pues eh, está ahí On the Waterfront, que es aquella película mítica con Marlon Brando, tiene El puente sobre el río Kwai, tiene... Funny Girl con Barbara Streisand tiene Kramer vs. Kramer y sobre todo, para que para mí es una de las películas más bestias de todos los tiempos que L Lawrence de Arabia pero vamos, que el catálogo de Columbia, de Columbia Pictures es infinito así que yo creo que Apple sumaría a su archivo una biblioteca increíble de películas así que no sé si es el movimiento no sé si es el movimiento más inteligente por parte de Apple o si encaja en su estrategia de contenido, pero hay algo interesante en este tema es que la rama televisiva de Sony es muy bestia, sobre todo ha sido muy importante en, en la última década. Ha habido producciones ahí como eh, Breaking Bad, que si sí, estarán de acuerdo varios numerosos oyentes en que es una de las series más importantes de los últimos tiempos. Pero es que esa serie se produjo con Sony, Sony TV a la cabeza tenía a Zach Van Amburg y Jamie Elricht, que son dos nombres muy importantes, porque son las dos personas que están ahora a la cabeza. De la producción televisiva de Apple TV y de Apple TV Plus con esas series que vamos a ver en los próximos meses. Así que encajaría dentro de la filosofía de series que está produciendo Apple hacerse con el control de Sony Pixels y sobre todo de Sony TV para seguir apuntalando su producción de series y de películas dentro de Apple TV. No sé si tiene sentido, pero es algo de lo que se está comentando en Hollywood en estos últimos días y, y algo que encaja pues por simplemente porque Apple tiene dinero a aburrir. Así que si Apple se acaba haciendo con los servicios de Sony y por tanto de Spider-Man, no sé cuál puede ser el futuro del personaje, pero tentador cuanto menos es aliarse Apple con Disney o simplemente comérselos una vez sean... Eh, los nuevos dueños de Sony. Esto, como digo, ya es todo, supone un montón de condicionales distintos y es solo teorías de rumores, pero bueno, aún así, interesante comentarlo. Hombre, desde luego, si lo que mencionas desde Disney, lo que necesitan son beneficios, por ahí tendría un poco de sentido que, que, que Sony no estuviera abierta a negociar bajo las condiciones de Disney, ¿no? Porque ahora mismo las condiciones prácticamente eran, creo, te, te estoy hablando de memoria, que Disney veía un 5% ¿no? de, del primer día del estreno. Y luego veía todo el merchandising. Pero a nivel de taquilla, prácticamente, eh, salvo ese 5%, ¿no? De, 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 del, del día del estreno, el resto era para Sony Pictures. Y las negociaciones que estaba haciendo de Kevin Feige es que estaba pidiendo en torno a un 50%, ¿no? Entonces, claro. Si sí, o sea, ellos lo que querían eran. Pasar de, de no financiar las películas a financiar el 50% de las películas y llevarse también un 50% de las ganancias. Claro. Hasta estos momentos se llamaban el personaje de Spider-Man y se llamaban eh, todo el dinero del merchandising. Claro, entonces, si está, si te, como tú dices, desde, desde Japón, digamos, están pidiendo que, eh, que Sony, de beneficios, tiene sentido que estas condiciones que estaba imponiendo Kevin Feige desde Disney no les interesara. Eh, además, bueno, también hay que decir que, que Sony venía de unos años... Con muchas hostias, de hecho la sigue teniendo porque eh, Men in Black ha sido terrible, pero por lo menos tuvo ese breve respiro de Venom, tuvo Jumanji, este año ha tenido de nuevo Spider-Man, va a tener otra vez Jumanji, y poquito a poco, pues bueno, eh, está encontrando sus huecos y sus universos que le den réditos que. Como tú dices, es lo que se está, se está pidiendo. ¿no? Así que ahora solo tenemos que esperar a que haya más actualizaciones en lo que respecta a las novedades, tanto del universo de Spider-Man dentro de Sony, con posibles películas a las que se les pueda dar la luz verde. Sabemos que está en, en proceso la secuela de Venom con Andy Serkis, el actor que hacía de, de Gollum y que ha dirigido un par de películas un tanto vapuleadas Terribles. por la crítica en sí, los últimos terrible. dos años. Pero luego también saber eh, qué es lo que va a ocurrir con Sony como estudio. Si hay alguna novedad, evidentemente la comentaremos en el podcast. Pero eh, lo que sí que tenemos una actualización muy reciente es sobre la persona que pone nombre a este podcast, que es Megan Ellison la eh, presidenta de Anapurna Pixes que es un estudio independiente que ha producido algunas de las películas más interesantes de los últimos años, ahí eh, están y me vienen a la cabeza, pues la gran estafa americana, aquella película de David o. Russell con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y compañía. Eh, me viene también a la cabeza eh, Her. Her, la película de, de Spike Jones. La hora más oscura... Con Jessica Chastain... Vice... Que nominada al Oscar, el vicio del poder, con Christian Bale, haciendo uh -huh. del vicepresidente Dick Cheney... Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? Pues que parecía que estaba a, a, al, en el precipicio de la bancarrota y al final se ha solucionado. ¿Por ¿Quién ha intervenido, eh, Moloco? Pues papito, papito <laughs> mío. Larry Ellison, eh, el padre de, de Megan Ellison, ha dicho, aquí no voy a pedir un crédito porque a mí no me apetece. Aquí lo voy a pagar yo a Tocateja... <laughs> Ha hecho cling cling y ha saldado la deuda del tirón, según contaba Variety, y, y lo ha hecho sin pedir ningún tipo de crédito bancario. Y parece que a partir de ahora lo que va a hacer es que se va a poner dinero directamente para, para los futuros proyectos. Pues se va a pedir, no se va a pedir financiación, sino que se le va a poner dinero directamente desde el imperio de papi. Y el imperio de papi, por cierto, para quien lo no sepa, la Real Vision es una de las personas más ricas de. Todo el planeta por Oracle. Ora, Oracle, Una sí. empresa gigantísima. Así que en eso queda. No tenemos que perder el nombre del juego de Megan provisionalmente. No. Así que nos quedamos con, con él, sobre todo porque eh, dentro de poco viene el estreno de la nueva James Bond, que está coproducida por Anapurna Pictures. Y veremos uh -huh. si hay más buenas noticias en el horizonte con las películas que vaya a estrenar Megan Ellison. Esperemos que sí. Y yo creo que ya ese es todo, todo el update que necesitábamos hacer, tanto de las guerras del streaming como de la situación de nuestra amiga Megan un bloco. Pues sí, yo creo que hemos tocado todo. Hemos hablado un poquito de Netflix, de Disney, de Megan, de Spider-Man. Creo que eran los temas que teníamos pendientes. Y no queda nada más. Bueno, sí, no, nos, Venecia, vamos dejar, nos vamos a dejar. Venecia, a ver, Yo creo que es mejor. A ver, es importante hablar del Joker, ahora lo hablaremos, pero también es verdad que lo que, es, lo que es, respecta al análisis de las películas. Y de cuáles son las que me están sonando más. Yo creo que deberíamos esperarnos a ver si podemos invitar a Daniel Mantilla a ver si se pasa por el podcast sí, y nos cuenta un poco qué ha visto en Toronto. Sí, sí, bueno, básicamente Daniel Mantilla ha estado en Venecia, ahora mismo está en Canadá, luego va a ir a Donosti. Entonces es verdad que cuando acabe este loco mes de septiembre para él, pues para octubre podríamos quedar los tres y que nos digamos un poco de eh, el comienzo de la carrera. Porque él ya, él ya prácticamente lo ha... Yo también voy a ver en Nueva York, ¿no? Sí, yo también voy a ver algunas en Nueva York, en el festival. Las voy a ver a lo largo del mes de, de septiembre. Así que sí, la primera o segunda semana de octubre podemos hacer otro podcast al respecto. Bueno, pero básicamente que yo cuando he dicho Venecia simplemente es mencionar que eh, el Joker se ha hecho con el león de oro de Venecia, que creo que no lo hemos dicho y me parece su suficientemente noticioso porque, bueno, es verdad que gustó mucho, pero ahí quedaba la duda si el jurado de Lucrecia Martel... Eh, se iba a atrever a premiar esta película de Todd Phillips, finalmente sí, eh, una pena por mi amigo Joaquín Phoenix que no ha ganado la Copa Volpi, pero bueno, como ya la ganó con The Master, tampoco hay que abusar, pero ahí está, eh, candidata a todo ahora mismo de Joker, favoritísimo para ganar su primer Oscar Joaquín Phoenix, y, y nada más, y a la espera de que el 4, 5, 6 de octubre, no sé cuándo se estrena, pero ese fin de semana... Eh, la veremos. Fantástico. Pues nada, lo dejamos ahí, que ha quedado un podcast perfecto de duración. Y nada, loco a ver si hablamos dentro de dos semanas o así, antes de hacer ese otro podcast sobre la temporada de premios, que seguro que hay algo importante que comentar dentro de poco. Muy Muchas gracia y gracias y nos vemos, no, hablamos Bye. dentro de poquito. Ah, hasta luego.